14, en la posteridad de su vida, cuando a Israel le dijeron que su hijo estaba vivo y le dijeron que volviera, que fuera a Egipto, que se mudara con toda su familia a la casa que su hijo había previsto para él, Jehová vuelve a aparecerse con su hijo y le dice en el capítulo 46, versículo 1, oiga lo que le dice el Señor: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio a Dios de su padre Isaac, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomando a sus hijos de Israel, los hijos de Israel, a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. ¿De quién eran los carros que lo llevaron? ¿Cuál es el faraón tuyo? ¿Cuál es el problema que tienes en la vida? ¿Cuál es la dificultad grande que hay en tu vida? El Dios de Jacob movió los carros de Faraón para mover de un lugar a otro, de un idólatra. Porque el Dios en el que tú crees es un Dios de poder. ¿Por qué tú estás viviendo una vida tan vacía? Jacob decidió un día vivir una vida a la altura de la gloria de Dios. Y hoy en día la palabra de Dios levanta su nombre. A pesar de que fue un mentiroso, sinvergüenza, falta de respeto, todo lo que le quieras poner. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cuándo vamos a darle la espalda a nuestras bajezas y vamos a aceptar la promesa de Dios para nosotros? ¿Cuándo le vas a dar el permiso a Dios de obrar en tu vida y vas a dejar de luchar tú mismo? El Salmo 91 es una promesa. Es una promesa de que Dios está junto a ti. Es una promesa de que Dios va a sanar tu vida. Y es una promesa de que Dios va a sanar tu familia. El Salmo 91 termina con la promesa de vida eterna. Dios no solo te dice, en esta vida, mire, yo tengo un problema serio con cómo se está proyectando la vida cristiana hoy día. Yo no sé si a mí me está pasando algo raro, pero mi vida no es una vida triste. Yo soy una mujer feliz. Yo tengo dificultades, yo tengo deudas, yo tengo problemas en mi familia, yo tengo enfermedades, pero yo soy una mujer feliz. Yo no entiendo por qué los hijos de Dios tienen que caminar por la vida con la cabeza abajo, diciéndole a todo el mundo, hasta las películas cristianas hablan de que la vida cristiana es un fastidio, de que la vida cristiana está llena de pruebas y de dificultades y de dolores. Amigo, amiga, la vida cristiana es un bizcocho de almendra delante de lo que hay allá afuera. Amén. Esa persona, ese compañero tuyo de trabajo que anda montando un Mercedes Benz, ojalá él no te enseñe la basura que hay por debajo del Mercedes Benz. Yo tengo un trabajo donde yo tengo la suerte de conocer la verdad de la vida de las personas. Entonces, la persona que viene y se sienta con un vestido muy lindo, que anda en un carro del año, que te dice que se siente muy bien y que anda con el iPhone.